Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al directo. Bienvenidos a Gold Rush, la fiebre del oro. Hoy nos trasladamos a lo más profundo de Alaska en el videojuego basado en la serie de Discovery Channel, un videojuego viejo. Tiene ya sus añitos, la verdad, para que no nos vamos a engañar. Un videojuego que he querido streamear siempre, desde que hago directos, siempre. Y que por H o por B nunca me había decidido a streamear. Y el otro día hablándolo así con... creo que era con Luke y compañía, Luke, Azo, los mosqueteros, que dices tú. Dije, ¿por qué no? Venga, ¿qué coño? Vamos a darle, total. Le di hace muchos años. Luego volví a entrar años después. Pues por ver si había cambiado algo, habían añadido cositas, pero no jugué apenas. Y creo que es un gran momento de hacer algo diferente, un juego diferente, un juego poco conocido, yo creo, y de simulación, que al final dije que quería volverme a centrar en la simulación y volver a hacer más que perros, efectivamente, que es lo que son. Juego de simulación diferente. Y a ver, pues vamos a darle. Que salga serio o no, pues dependerá un poco de lo que hagamos hoy. Vamos a abrirlo. Sí. Creo recordar que lo jugaba con mando, pero no estoy seguro. Lo instalé ayer, así que entiendo que no debería haber problema de actualizaciones. Veremos. En cuanto se abra, cambio la pantalla, ahí está. Vale, la típica advertencia de epilepsia. El tema del oro que tengo y eso creo que estaba aquí. Me vamos a poner aquí, bueno, donde me suelo poner yo, por aquí. ¿Estará en español? En tiempos no. ¡Sí! Está en español. Muy buenas, Luke Sport. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Johnny. Está en español. Lo tradujeron después de 1000 años. Hombre, esta serie en Discovery Channel tiene muchos seguidores, ¿eh? Este tío es la polla. ¡Oh! ¡Hay temporada! ¡Hello, Miners! Hay 30 días para una nueva temporada, ¿eh? El de barbas del medio siempre tiene una mala suerte del copón, por lo menos cuando lo veía yo. Vale. Vamos a elegir la dificultad. Vamos a poner fácil o nuevo en Alaska. Vale, veo que la pepita de oro está encendida en normal, así que lo voy a dejar en... que en difícil está apagada, ¿eh? La pepita de oro. Ah, pero no hay ayuda a la excavación. Averías de la máquina encendido. Me voy a arrepentir de esta pregunta, porque me voy a arrepentir. Sois tres. Ahora mismo en el chat. ¿Qué dificultad me pongo? Difícil no. Elegir.
¿Fácil o normal? Me la olía. Uno. Espero que no tenga copyright esta música. Les estoy dejando de decidir a vosotros, más votos. Venga, Luque, venga, Johnny. Votad. ¿Fácil o normal? Normal. Me lo olía. Pues nada. Estabais tres hablando en el chat, hay dos votos. Johnny, para variar, nos da igual lo que digas. Tutorial. ¿Te gustaría repasar el tutorial y aprender a jugar a la fiebre del oro? Sí. Más que nada hace años que lo jugué, no me acuerdo. No sé por qué me veo más naranja. Toquiteado cosas, pero... Le dará... Hombre, aún así fácil no era tan fácil, ¿eh? No es tan... Este juego no está... Las físicas y eso no es que sea... Restaurar la camioneta, eso es nuevo, ¿eh? Entra en la camioneta. Abre tu mochila. Mapa. Haz clic en la camioneta. Vale, restaurado. Encender el generador grande pulsando los botones Start. Hostia, aquí empezamos con cosas. Vale, no, no quería esto. ¿Dónde está? Entiendo que por aquí, porque cuando miro desaparece. No, no, es que eso no era opción. Bueno, vamos a hacer la antigua usanza. Ah, vale, aquí. ¡Jodó! Vaya generador. Está. Todos los botones de estar. Ya está, ¿no? Ah, no. Enciende la bomba de agua grande. No, joder.
Joder, esto es ma esta maquinaria es muy pro, ¿eh? Métete en la excavadora. Cuando lo jugué la otra vez, no. Y desde luego no lo jugué en fácil, ya te lo digo. Digo en difícil. Mejor. Esto había dos opciones. Porque una cosa es... No, esto justo no. Ah, mira, modo operador. Ahí está. Brazo grande arriba. Ah, perdón. Brazo pequeño hacia arriba. ¿Ves esto cuando lo jugué en su día no estaba? Esta era... No, pero... Me apoyaré del ratón. No, es no, es normal. Llena el volquete. Pues nos podemos pegar aquí. Yo me lo compré en su día y lo jugué. Tampoco puedo decir que le metiera un montón de horas, ¿eh? Pero... No estoy viendo el porcentaje que estoy pillando cada vez. Tiempos creo recordar que había una manera que veías dónde estabas descargando. No, súper fácil tampoco, no seas exagerado. Que no había opción. Pues a estas alturas no me conoces lo suficienteazo que te sigo decepcionando, el problema ya es tuyo, ¿eh? Yo soy transparente. Si te lo cuento todo, perro.
Venga, ya llevamos medio camión. En un futuro, cuando pueda contratar, que ahora se puede contratar gente, esto yo creo que será la primera cosa que contrataré. Porque no me termino de apañar yo muy bien con este cacharro en este juego. Bajo 81, elige el croma de Carmen de Mairena durante una hora. Imagínate, con lo chulo que está el fondo de este juego. ¿Por qué no se pone? Esclavos, no, manía con esclavos. Cobran. Tú también trabajas si tienes un esclavo. Ya estás con la imagen en Discord. No pone la carta Carmen de Mairena. Azogaraz-81. Dice, no puedes poner la imagen que te he pasado. Por ser tú puedo, pero realmente hay una carta que dice pongo el croma que quieras. Ah, tu jefe no te paga. Bajo 81. Dice, no me toques los ex, que cambio la carta rápidamente. Por ser tú te voy a dejar, pero hay una carta que pone pongo el croma que quieras. Ya está. El tío que menos me deja jugar en mis directos. A ver, imágenes. Examinar. ¡Hala, ahí lo tienes, perro! Antes había un esto que te decía el porcentaje de que llenabas cada palada, pero no me sale. Lo habrán quitado para que no deprimirme. Me voy a tener que echar para atrás, ¿eh? Has visto estrella y tú de tu parte, qué feo me parece, de su parte, qué feo me parece todo. Bien, sí. 100. No, a por culo. Excavadora, a mí déjame conducir. Chico. Hola, Alex, muy buenas.
Pues aquí andamos, tú imparcial. Imparcial. No, gilipollas. A la cinta transportadora. La cinta transportadora. ¿Qué es esto? Yo es que nunca trabajé con máquinas tan grandes. No, esto no es. Ah, será esto. No, que lo eche aquí. Pero voy a hacer una cosa, porque prefiero moverme la cámara yo. No, vale, la cinta transportadora va a ser esto. ¿No? Sí. Molaría que pusiera multijugador de este juego, que no, Cthulhu, tú que lo has jugado. No os quejéis que... Pero si luego Estrella, vamos a ver. Bueno, no voy a hablar porque no voy a hablar. Pero si luego uno intenta ser agradecido en algún momento y Estrella no te deja. Fuera de mano. Volquete arriba. Volquete abajo. ¿Me das permiso para hablar así? ¿Cuántas veces te he querido hacer un regalo y no me has dejado? Y te has negado. Una vez has aceptado. Siendo francos y sinceros. Joder, luego esta parafernalia se supone que la tendremos que saber montar nosotros, ¿sabes? Vale, ya está. Apaga la bomba de agua grande. Podía haber ido con el bumper este, pero... ¿Has visto el tinglao que hay que montar, eh? Menos mal que me avisan. Bien, pero a ver, ya sabéis que no estoy para pagaros, no cobro ni yo. Y cuando cobro ha sido para invertirlo en juegos para el canal o lo que sea. Y otra cosa es que de vez en cuando, cuando pueda, os hago un regalo. ¿Las parrillas son esto? No. Las parrillas son esto.
¿Qué hago con ella? Joder. Todo que en cada juego sea lo de correr por un lado. Hola, Ani. Pero es que son cosas distintas. Sí, pues si esperas que os haga ese tipo de regalos, estáis en el canal equivocado. Muy equivocado. Vale, quita los musgos de minero. ¿Qué era esto, no? Ay, que no hace falta que me digas qué es cada cosa, coño. Los voy a dejar por aquí, yo qué sé. Aquí. No. Sí. Están en la cámara de aire de la rueda delantera derecha. Cuando vengas, ya sabes. ¿Estos también? No, no marca eso. Voy a dejarte coger más de uno, coño, que con un rollo puedo. No, las ruedas las cambio yo normalmente. Pon los muslos en el nugeteador. Joder, me lo podéis haber dicho a la primera, coño. El nugeteador es otra máquina que no llegué a usar yo nunca cuando jugué. Me ahorro dinero porque no tengo. O sea, no me ahorro, no gasto, que no es lo mismo. Por eso es que cuando lo jugué la otra vez, cuando salió, yo es que he sido muy friki de esta serie, ahora ya no la veo. Bueno, es que ahora no veo la tele. Pero yo he sido muy friki de esta serie. Y cuando salió este juego me lo compré. Y esto empezaba a las bravas, ni tutorial ni pollas. Sí, una palita de playa y es cuando... cuando encuentras la pepita. Elige la pala pequeña... Usa una jala, una pala pequeña en las rejillas. ¿En qué rejillas? ¿En qué rejillas tumbado?
Ah, que es con la X. No me deja. Ah, con la Y. Ah, bueno. ¿Y esto para qué? ¿Qué hago con esto? ¡Ojo, Luke Sport! 20 cofres. Pero estás loco, que muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío, joder. Pues ya tienes 20 participaciones más para el sorteo de Xbox. Muchísimas gracias, Luke, tío. ¿Y esto qué coño hago con esto? No lo estoy haciendo, ¿no? Pero no me saca tierra ni me saca nada. ¡Ojo! Una legendaria que ha aparecido, ¿eh? Te ha aparecido una legendaria, ¿eh? ¿Nos quieres contar cuál es? Seguro que es una pala pequeña. Me extrañaría. Todo puede ser, pero me extrañaría. Ah, es que no estaba usando la palaquera, joder. Si es que soy mongolo. En el cubo. De la pala pequeña yo a lo grande, ande o no ande. Tomar el cubo de la mesa concentradora. Vierte la tierra del cubo en el separador de magnetita. Me tiene intrigado, ¿eh? ¿Qué le habrá tocado esa legendaria, eh? Me tiene intrigadísimo. Esta sí la llegué a usar. A ver, para. No me acuerdo de ese aparato en concreto. Dos fragmentos de stream 4 horas. Bueno, el otro día casi lo tuviste gratis. Esa carta la tengo que subir. 4 horas me parece poco. La voy a modificar. Vosotros no vais a notar cambios. O sea, la tendréis modificada. La voy a subir a 6 horas, por ejemplo. ¿A 8 horas queréis que la suba? No sé para qué pregunto. Seguro que sí. El 12 horas dije que lo haría cuando llegara a los 300. Por cierto, ya solo estamos a 15. No está mal. Chico, para hacer el tutorial no hace falta que me hagas limpiar todos los musgos, cabrón.
Ya he aprendido a limpiar unos. Estoy mojando los pies. ¿Y si estos son musgos? ¿Esto cómo se llama? Alfombrilla. Bueno, vale, la de 4 horas la subiré a 8. ¿Cuántos fragmentos son, Luque? ¿Te lo pone? Imagino que sí. Cuatro. O sea, ahora mismo tienes para un stream de 4 horas, ¿eh? Pues si es de 8 el total, va a ser. Tomar el cubo de agua del nugeteador de oro. El separador de magnetita. ¡Eh! Puto mando. Me vas a hacer sacar el cable. Tomar el primer cubo de la criba doble. Uy. Pero ahora... Uy. No, pero ya acabamos de decir que la voy a subir a 8 horas. Esa carta estrella. Si se puede y si alguien quiere jugar conmigo. Igual ese día os va mal, hombre, lo hablaría con vosotros. Pero... Omega viciada de uno. Recuerda que debes hidratarte. Ahora mismo. Va por usted. Dice, espera que la mesa vibradora procese el suelo. ¿Tendré que encenderla o qué? Esta la llega a tener mi explotación. Con la lava, con la... No con esta enormidad y monstruosidad, sino con la portátil. Pero esta, la... las mesicas estas, la nugeteadora, no. Esta es la que, no di... la que dices que no te funcionó. ...77 gramos. Ah, mira qué bien, me lo dan gramos, no en onzas. Eso son un par de onzas y media, tres, no llega. Vale, ve a la caravana y duerme hasta el amanecer. ¿No apago la bomba de agua? No. A gastar gas, chavales, y luz y de todo. Ve a la caravana. Yo que sé a qué hora amanece.
Ah, vale, te lo da aquí, joder, amanecer. Cuando jugaba esto estaba todo sin traducir. Magnetita, 1 gramo. No sé para qué valía la magnetita. La verdad. Está chulo el juego. Parker era el chaval joven. Hola, Greenhorn. Le daré algunos consejos. Esto ya me lo has dicho antes, pesado. Que me dejes. Dirígete al banco Olgen y arrenda la parcela de Old Arnold. Ya hemos empezado. Esto ya es el inicio. Fast Travel, esto es nuevo también. ¿No? Fast Travel. Pero no quiere decir que vaya a ser viaje rápido, ¿verdad? Me temo. Puedo hacer. Me extrañaría. No. ¿Y mis 77 gramos? Hombre, un indicador molaría, la verdad. O por aquí. No, por aquí no. Eso luego lo podremos quitar con las excavadoras, imagino. Vaya mierda, todo terreno, no puede subir un tronquito de mierda. Sof. Como resbala el barro, ¿eh? Pues será por aquí, ¿no? Y road closet. Bueno, barro, nieve. Quiero recordar que era aquí y a la derecha. Podías abrirte en el mapa directamente. Ah, no, pues supone que estamos aquí. Ah, joder, míralo. Me parezco a menos 13. Es que ha cambiado. Antes no empezabas desde aquí. Old Arnold Parcel. Esta es, ¿no? Ah, mira, alquilar 0. Y está 300.000, o sea que sí, es esa. Toma, alquilado. ¡Pum! Dirígete al vagón, ya está. Aparca la camioneta en el lugar resaltado. ¿De dónde? La nuestra es esta, que es la de siempre. ¿En qué lugar resaltado? Hay que ir hasta allí. Que seguir. Entiendo que sí. Joder con el correr con el joystick. Lo del punterico que desaparezca según por donde mires es una mierda.
Bueno, aquí. Este es el lugar resaltado, esto es la tienda. Sí. Compra batea sin bomba. Vale, esto es... Coño, estas persianas antes estaban subidas. No me puedo agachar. Pero yo la quiero con bomba, jo. Para pedir. Cantidad. Una. Añadir. Compra núcleo de mesa concentradora para batea. Que va a ser esto. Voy a comprar dos, que me la sé. Esa, perro. Compra dos alfombrillas para batea. Voy a comprar cuatro. Toma. Compra cubo. Ahora es cuando no me llega. Pero como puedes modificar luego. Cubo uno. Compra caja. Ah, no, ve a la caja registradora. ¿Me llega? ¡De sobra! ¿No? Sí, claro. Pero me dejas comprar ya. Es que luego vas a hacer volver, perro. No, a ver si se va a chinar el tutorial. Vamos a hacerle caso. Venga, vale. Pedido. Tu pedido se ha sido preparado. Encontrarás todo tu equipamiento ordenado fuera de la tienda. Vale. Dará a cargar la camioneta, claro. Pero vamos a hacer una cosa. Bueno, no es tan malo como en el farming, pero casi casi, ¿eh? Igual he comprado, ahora que pienso, dos iguales y no eran dos iguales. Lo que necesitaba. Esto necesitaba. Esto necesitaba. La extensión. He comprado dos núcleos. ¿Me dejará vender? Me he querido pasar de listo comprándolo porque sé que lo voy a necesitar. Y he pecado de rápido. Ya, Chema. No me dejas. Qué manera más mala de optimizar el espacio. Yo que quería meter las alfombrillas en el cubo. Y no me deja. Pues nada. Te den.
Te ha quedado dentro, sí. Vale. B de la ciudad. Por aquí no. Coño. Creo que sí. No, pero no es por aquí. No, no es por aquí. ¿Ves un puto marcador en condiciones? Como luego el simbolito del coche no se orienta con... Vale, primera calle no, segundo camino. Luego al final esto te lo acabas aprendiendo, pero primera calle no, segundo camino. Voy a encender las luces. ¡Ojo! Muchas gracias por ese follow, Dino Play. Hola. Por aquí sí, ¿verdad? Por aquí sí. Es verdad que había que pasar por la fábrica esa, por la planta. Hola, Dino Play. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me alegro. Ve de la ciudad. Ya me he ido de la ciudad. No, no quería esto. Es que no sé dónde me está marcando. Es que desaparece el puntero y no entiendo. Oye, vamos a hacer una cosa. ¿Finalizamos el tutorial o qué? Toma por culo. Si más o menos lo que hay que hacer ahora, me lo sé. Verdad que aquí hay batería en los coches y gasolina y todo el copón, ¿eh?
No os creáis que... Lo que pasa es que, claro, no me he comprado el tema de... Igual tengo que volver, ¿eh? No veo por aquí, ¿no? La batea y el cubo grande. Que me lo quería haber comprado y no me lo he comprado. Más que nada porque no tengo herramienta. Salvo que esté por aquí. Porque que no me la haya hecho comprar es extraño, la verdad. Mira, ah, mírala, míralo. Vale, vale. Vale, vale, no me lo he hecho comprar porque lo tenía ya. Lo tenía ya, señores. Esto podía ser una mina de oro, como podía ser una destilería ilegal de Moonshine, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 10:46. Joder, espero que lo soluciones, Estrella. Acabar. A empezar a sacar oro. Este proceso lo han facilitado. Antes tenías que hacer, creo recordar. No tiene lógica que si estoy llenando aquí, me diga dónde está lleno allí. Podía estar aquí adelante del todo, ¿no? Digo yo. No he contado paladas para evitar. Tienes suerte, has encontrado una pepita de oro. No, 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 aceptarla, aceptarla. Como para no. Es lo que iba a buscar, pero coño, no me has dejado ni limpiar, puto. Voy a seguir. De 900. Vamos a hacer el proceso en condiciones, porque me la ha dado ya directamente.
Historia. Vale. Estará al 9%. Vamos a seguir vaciando. Es que esto es parte, no sé, para mi gusto, esto es parte del encanto hacer este proceso, chicos. Si te la dan ya de golpe, ya sí que le quitas toda la puta gracia. Vale que la tienes que sacar porque es una ayuda ahora para empezar importante. Pero que me hagan hacer el proceso, coño. Otra vez que no he contado. ¡Otra! ¿Pero esto qué es? Ay, que se llenen las alfombritas. Ahora, realmente todo esto es terreno excavable. Obviamente no voy a hacer todo. Voy a llenar las alfombritas. Vamos a limpiar. ¡Otra! ¡Jodo! Bueno, vamos a dejar así porque es que si no, como nos sigan saliendo pepitas. Pero esto lo voy a dejar aquí. Cuando necesite pasta ya sé lo que haré. Vendré aquí. Vale, esto necesito que esto tenga agua limpia. Esto también. Esto como la fiebre del oro antigua, ¿eh? Aquí, hincando rodilla en río. La cosa es, ¿puedo lavar más de uno? Sí. Sí puedo, sí. Que la tira al suelo y salte encima. Esto hay que limpiar así, tal, tal, tal. ¡Ah! Estará de buen humor ahora la estrella, sí.
Ahí, ahí, a sumar, a sumar. Ya está, ¿no? ¿No se ve más? No, no se ve más. Fuera. A cascala. Esto... No, hombre, no. ¿Eh? ¡No, hombre, no! Lo que quería era... esto. Vale. Y tenemos otra pepitilla. Vale, Azo. Un cubo eran cuatro. Sí, creo que sí. Hostia, esa es gordica, eh. No me deja. No he lavado lo suficiente. Oh, mira, ha salido otra. No sé cómo quitar. Ahí está, vale. Vale. A ver si sale algo más. Aquí artesanalmente, ¿eh? Para que os hagáis vuestras joyitas y vuestras cosas. No, mierda. No he tirado el sobrante. Ojo, llevamos 50, casi 60 gramos, de oro. No penséis mal, perro. Mira, 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 mira. Esto es lo que quería. ¿Ves que se pone marrón? Esto es lo que quería conseguir, Cthulhu. Por eso la movía sin tirar el agua. Ojo, casi 60. Vale, el cubo está vacío. Bueno, vamos a ver historia que me dice. Sí, esto ya lo he hecho. Ajá. Ajá. Esto ya lo he hecho todo, señor. Esto está todo traducido, ¿eh? Hemos visto antes un vídeo de cómo salió el juego
como lo empecé a jugar y esto estaba todo en inglés y en blanco y negro. Esto es la extensión, que ya lo hemos hecho. Cambiaremos los sin bomba para poner bomba. Y ya podremos comprar la planta de lavado móvil, la bomba de agua pequeña, el generador móvil, los cables y mangueras necesarios, tres cubos y el separador de magnetita. ¡Ay, la mesa vibradora ya! Pues ya está hecho. Ay, depósito de combustible. O sea, la bomba necesita agua, un filtro y necesitará luz. Ah, no, la gasolina, claro. Aquí de momento no te dicen de comprar la excavadora. Ahí está, excavadora pequeña. ¿Qué preferís? No sé si seguís alguno por aquí o no. Pasamos primero a lo que es esto, pero con bomba de agua, el la batea esta. La mesa concentradora. Y pasamos a lo que es la mesa vibradora. Es que no, porque si compro la planta de lavado móvil es tontería sin una excavadora, eso es muy grande. Bueno, de momento vamos a vender, que no tenemos poco. Lo que pasa es que luego habrá que mirar muy bien dónde ponemos cada cosa, claro. Bueno, a ver, hay microestructuras, ¿ves? Para ir haciéndolo. O sea, tiene todo su sitio, yo creo. Yo creo que todo tiene su sitio. A ver, la móvil no, obviamente, porque es móvil. Que la podemos poner allá abajo. Aunque la bomba de agua necesitará una fuente de agua. No sé, ahora veremos. Ahora veremos. A ver, podemos tener trabajando aquella también. Quiero decir, no es incompatible realmente. Son las 1:15 y parece de noche, macho. Puto Alaska. Con todas estas casas ahí, ¿en serio me tenéis que hacer dormir una puta caravana? Se alquila la finca entera, ¿no? Pon... Joder, es que este paso es estrecho, ¿eh? Joder, los tiempos de carga han mejorado esos cortes. De gasolina, bueno, ahí vamos. Igual aprovecho y echo ahora gasolina. Que estaba por... Por el otro lado, ¿no? A ver qué hay por ahí. Que igual es lo que nos mandaba antes el tutorial, ¿eh? A venir por aquí, a ver. Me ponía sal ciudad. Mira, el herrero. Aquí tenemos que venir. Vamos a fundir lo que hemos pillado. Ya ha pasado una hora. ¿En serio me lo estás contando?
Me alegro, me alegro. Eso es que estoy. Se me está pasando ameno, ¿eh? Tú, usurero. ¿Por qué no me dejas? Ah, porque es lo que tengo de dinero. Pero. Le vendo un poquito de esto. Ahora tenemos 300 pavos. Ya me deja todo. 49,4. Y me vas a dar... Ah, no, eso me lo da el banco. ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi lingote, puto? No me da el lingote, ¿verdad? Coño, el cartel. Ah, mira, puedes esto mejoras, esto es nuevo, ¿eh? Espero. Historia, es que esto de la historia como se miraba. Ya no sé cómo se miraba la historia, macho. No deja de parpadear y dime cómo se mira. Ah, historias. Ahí. ¿No? ¿Estoy donde tengo que estar? Historias. Aquí no me sale nada de historias que te den. Espero que no me haya tangado el oro. Vamos al banco a ver. Luego el almacén. Bueno, iremos a echar gasolina que está para allá. ¿Y mi lingote? Tiene que estar ahí caído en algún sitio. Tiene que estar caído en algún sitio. No me jodas. Es que antes te lavaban directamente en la mano. Me ha hecho un lingote de 50 gramos. Vale, Azo. Muchas gracias por el lurkeito. Siempre es bien recibido. Tú, ¿dónde está mi lingote?
Mira, ah, está aquí. Ahora aparece de la nada. O sea, acojonado, ¿eh? Esto iba a sacar aquí el rifle. Aquí está mi salvoconducto para empezar la explotación. No lo podemos perder de vista así como así. Ya la sirga del freno de mano hay que apretarla, ¿eh? Apaga el motor. ¿Lo tengo que llevar en la mano? Creo que no. No. Solo 1913 dólares. Solo 1913 dólares. No debería ser así. A ver el precio de las cosas, pero no debería ser así. Me parece muy poco. Apagues el motor, hostia. No, pues si la lavadora esta vale 5.000. Son piezas para arreglar vehículos y cositas. Esta parte de la tienda es nueva, antes tampoco estaba. Oruga de bulldozer. Filtro de agua voy a necesitar. Pues nada, vamos a tener que seguir haciendo con esa, tío. No entiendo por qué. Este filtro de agua, claro, con el filtro de agua necesitamos una bomba de agua, claro. No, eléctrica no, necesitamos esta. Necesitamos también, hemos quedado que era cubos, nunca está de más. Esto es tema eléctrico. Voy a llevarme un par, nunca están de más. Aunque creo que necesitaba una. Creo que una gruesa y una delgada. Vale, es verdad. El filtro va en una punta de la gruesa que va al río. Voy a comprar un par. Vale. Luego estos son ladrones y hostias de esas.
para cuando tengamos mega instalaciones. ¿Un quad? ¿Un quad? Mola. Esto es nuevo también. Remolque con sistema de iluminación. ¡Hostia! Esto es para combustible portátil. Remolque grande, pequeño. El nugueteador este. Una bomba grande. Esta es diésel. Depósito de agua móvil. Remolque de magnetita. Planta de lavado portátil. Me han jodido, ¿eh? ¿Ves? Si la manguera enorme no estaba antes. Seguro, además. Estos son decoraciones. Esto es otro... tal. Pues bien. Bueno, bien, ¿no? La verdad, contaba con comprarme ya... contaba con encontrarme... comprarme ya cosas más tochas. Pero bueno. ¡Qué detalle! Me la han dado con un 20% de gasoil, ¿eh? ¿Y estas? No me lo dice. Que le he robado. Ah, filtro. Vamos a intentar ser organizados porque luego habrá que llenar las cositas estas de los bidones de gasolina. De esa solo he comprado una, creía que había comprado dos también. No, quiero que... ahí está. A ver, siempre está la opción de pedir un préstamo en el banco, pero es que paso, la verdad. Eso ahí se quedará, claro. No hay perras.
Ahora vamos a la gasolinera. ¿Estaba en la misma carretera? Sí. ¿Esto es mapa de oro? Como que está demasiado lejos. Oh, qué finura. ¡Ojo, Adita! Muchas gracias por esa raid. Ah, aquí no hay manguera, qué estupendo. Vamos a hacer una promo. Pues no. Que ya se la ha hecho Cthulhu. Muchas gracias, Cthulhu. ¿A qué estabas jugando? Estabas jugando al Return to Moria. Al Return to Moria, ¿eh? ¿Lo han mejorado algo o no? Ahora, nos vamos bien servidos de diésel. ¿Cómo ha ido el directo? Pues la primera vez que juego, así que no sé. Yo es que lo poco que sé es cuando lo pilló Cthulhu. Y no acabo muy contento, por eso ya le perdí la pista a ese juego, la verdad. Del todo, además. Jodo. Qué bien va. Ahora que pienso, soy gilipollas. Podía haber llenado la bomba de agua. De hecho, voy a volver, porque si no, ya voy a tener con los bidones usados. ¿Y te ha gustado o qué? ¿Qué opinas del juego? Me alegro. Así ya todo full, todo llenito.
Joder, si es que se va solo de golpe. Bueno, pues ya estamos otra vez en la granjita. Digo, en la granjita. En la mina. Vamos a seguir sacando pasta. Vamos a seguir sacando pasta. Bueno, de momento vamos a preparar el tinglao. Los cubos estos los voy a dejar por aquí. Uy. Porque los usaremos más adelante. Cállate. Esto lo vamos a dejar de momento. Bueno, me voy a llevar una. Y el resto lo vamos a dejar por aquí. Podía haberme venido con el sistema viejo, pero bueno. No pasa nada. Voy a llevar una manguera. La vamos a dejar por aquí. Esto de aquí, te vienes conmigo. Te guardaré en el baúl de los recuerdos en un futuro. De momento te quedas ahí. Ahora tú te quedas por aquí también, que de momento no te utilizo. Luego todo eso lo meteré en la tienda de campaña. Mira, esto es que nos vamos a poder llevar dos en uno, porque ahí está. Ay, que ahora que pienso, la mesa vibradora y lo otro igual también lo podríamos haber comprado. Y nos ahorrábamos hacer lo del cubito. Pero bueno. Ahora ya. ¿Qué más da? Vale, en teoría.
Vamos a hacer una prueba. ¿Dónde está el arrancador? Ahí. Sí, funciona. ¿Ves? Ahora se va lavando automáticamente. Vayan saliendo gramos, porque he visto la mierda que me han dado. Aquí a currar. A doblar el lomo. Va a costarle llenar las esterillas, coño. Thank you.
200 gramos. ¡60%! Que igual ahora que pienso, si hago así, si apago esto, lo que pasa es que va a ser más coñazo, yo creo, andar llenando la tolva, encendiéndola esto. Hombre, muy buenas, Chris. ¿Qué tal? No me había dado cuenta. ¿Cómo te devolvieron la cuenta? ¿Qué ha pasado? Me alegro, hombre, porque... Ah, que no ha escrito. ¿Te habían quitado la cuenta o qué? ¿Cómo que no te hace ni puñetero caso? Ayer no abrí. ¿Te suscribiste? Tú serás el este Chris. Y te saludé y todo, sí. Dije, muy buenas, Chris, no sé qué tal. Pero no me sale que te hayas suscrito, ¿eh? El follow sí. Además, me seguiste sin estar en directo. Y me volviste a seguir, digamos. Pero aquí no me sale que te hayas suscrito. Solo me sale la esto de que me sigues. Es. Supongo que serás es de Chris. ¿Me lo pusiste en el chat en serio? Pues no me enteré, tío. De todas maneras, pareces. Tú también tienes la secretaria, si la aprendí de... Si veis que me estáis hablando y no me entero... Tenéis la secretaria activa también. Ya lo... Pues escucha, si me escribiste no me enteré, de verdad. Mil perdones. ¿Cómo voy a ignorar yo aquí a un maño noble y bueno como tú? Mil perdones, de verdad, Chris. Va. Tengo gasolina de sobra. Lo voy a hacer así, que por lo menos... Yo creo que es más fluido.
Ah, no, iba la secretaria. Vale. Joder. Qué puntería también. Pues mil perdones. Vale, yo creo que esto lo han cambiado respecto a la versión preliminar. En la preliminar te encontrabas una supertocha. Y en esta te encuentras varias tochillas. Porque con la en la preliminar, solo con la pepita esa gorda. Me fui a tu Discord y ahí estaban Cthulhu y Estrella Galicia. Viciadísimos al Palworld, claro. Porque la preliminar, solo con la primera pepita, ya te podías comprar un montón de cosas. A ver, en parte está bien, porque le da el toque. Y cuando acabé el directo, no entré yo allí. No me acuerdo, iría a cenar y luego no estaríais, imagino. La música de todas maneras suena a todo menos a juego de simulador de minería, ¿eh? Bueno, si estuviste con ellos, estuviste en buena compañía. Pues además, cuando vi el nick, siempre he pensado que eras tú, pero no recuerdo, o sea, no te leí. Pero siempre he pensado que eras tú, la verdad. Pierdo oro. ¿Ves? Me podría haber comprado la... Vale. Joder, qué cúmulo de circunstancias, macho. Aquí un foquito luego no nos vendrá mal. Uy, va. La caza del vuelo. Ya te digo que le falta multijugador. Totalmente de acuerdo. Sería un puntazo bastante grande, además. Hostia, pepitas ahí. ¿Llegaremos al medio kilo o qué? No creo. Ya no hay más, ¿no? No. Este juego en cooperativo, yo creo que sería un acierto bastante grande. Pero vamos, estará más que abandonado ya este juego, ¿no? Yo creo. Poneros ahí a la luz, que yo os vea.
Que aquí si se cae el pozal no se puede recuperar, ¿eh? ¿Tú también le has dado a este juego? La banda sonora me está recordando un montón a otra. No sé si esa de DayZ. Sí, podría ser la banda sonora de DayZ, ¿no? Hostia, me estoy panoja, ¿eh? Digo, me tengo que acostumbrar a cogerlas de arriba a abajo. Se va empezando por las de abajo. Vale, creo que voy a ir a acabar el directo vendiendo... fundiendo este oro, iremos a fundir este oro y compraré la mesica vibradora y la magnetita y todo el copón. Hombre, nos tienen que dar algún dinerillo, quiero decir. Llevamos bastante... No, de momento no. Es que han cambiado la mecánica inicial del juego, yo creo. Porque antes te encontrabas una mega pepita que te daba casi 50.000 dólares. Y ahora lo que hacen es darte pepitas más pequeñas, pero mucho más a menudo. Entonces me ha dado para mecanizar un poco lo que es la estación de bombeo. Pero todavía no me ha dado para... agrandar mucho más. Entonces vamos a fundir. El error estaba para la derecha, pero bueno. Vamos a fundir esto, a venderlo. Y a ver qué nos dan. Toma ahí. ¿Mil pavos fundir? Ah, por eso me he ido antes sin el lingote. Porque no espera que bajara este.
este temporizador, yo creo. ¿Van a ser 12 minutos reales? Porque tiene pinta de que sí. A ver si baja a 11. Son más de 11 minutos. Es que paso de ir al campamento a dormir para volver, ¿sabes? Esto de la historia no lo estoy pillando. ¿Cómo hostias se mira la historia? Historias. No, historias. Tengo todo con candado. ¿Será aquí un diario? No, eso es esto. Vale, esto. Esto es nuestra parcela, puede ser. Ahora ha bajado 2 minutos. Quería ver cuánto me daba antes de cerrar directo, pero... Voy a guardar partida. Bueno, ahora parece que va más rápido. Pero... Lo de la historia es lo que no pillo cómo se mira, ¿sabes? Digitube. Esto será para mover cosas con la excavadora, entiendo yo. En serio, no... El vídeo consiste en que me enseñas qué es cada cosa. Vaya mierda de... Bueno, en fin. Accesorios. Onda.
A la que nos tienes esperando. En el 7 día de invierno deberías estar en el campo. Llega la permafrost. Guarda todo el equipo en el cobertizo o traslada al almacén. Si no lo haces, todas las piezas reparables se destruirán, ¿eh? Y tendrás que empezar la nueva temporada reparándolas. Después de asegurar tu tiempo, tu equipo, tienes que pasar el invierno en un hotel. A ver, que puedo reparar edificios. Han cambiado cositas aquí, ¿eh? Hay una zona de venta. Vale. Pues ya sabemos dónde tenemos que vender eso que tenemos allí. Muerto de risa. No me acordaba yo de eso. 5 minutos. Oye, lo voy a dejar, ¿eh? No os quiero tener aquí haciendo... Además, estáis calladicos. Si estuviéramos hablando, esperaríamos así entre todos, pero... Os voy a dejar, además... 2 horas y cuarto. Bien. Lo dejaremos por aquí. Voy a guardar otra vez. Por no perder este tiempo de... De tal. En principio voy a iniciar una serie, yo creo. Por lo menos unos capitulillos. Así le iremos, iremos alternando entre... Simuladores. Tengo el esto del micro aquí. ¡Oño! ¡Está Fito! Hostia, lo que pasa es que está con el Valorant. Va. Me ha salido un... ¡Ah, ya está! Míralo. Pues lo vendo y cierro. Así vemos todo este rato. Ah, por cierto, fúndeme esto. No creo que te cueste mucho. Ah, pues sí, lo mismo. Bueno, pues eso lo dejo ahí. El lingote tocho es el que llevo ahí. Vamos a ver cuánto nos dan. ¡Ole! ¡11.570! Esto ya es otra cosica. Sigue sin ser la polla. Pero yo qué sé, nos da para comprar cositas.
Este de aquí lo voy a recoger para llevarlo a casa y venderlo ahí. Ah, pues mira. Vamos a coger esta última pieza de oro, la vendo, guardo y nos vamos. Joder, qué tirones. Spike, esto es aparcar. ¿Cómo? 2000 más. Bueno, bien, bien. Ya tenemos casi 15.000. Pues nada, señores, lo dejamos por aquí. Un placer, como siempre, teneros por aquí. Una grata compañía. Os voy a mandar a que paséis un poco de miedo con Hanaconda. Muchas gracias a todos los que habéis pasado a saludar. No voy a nombraros a todos porque seguro que se me olvida alguno. Hasta luego, Azo. Hasta mañana, Estrella. Bueno, luego entraré al Discord si estáis. Yo entraré, saludaré a Hana y me iré. Ya sabéis que a mí los juegos de miedo no me van. Pero bueno, mañana posiblemente haga directo porque no tengo ningún plan en principio. Así que algo haremos. Hasta entonces, portaos bien y si no, que lo parezca. Adiós.